Hi Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo está? Teacher. Hello, hello, hello. Mil gracias por conectarse. Le agradezco mucho por estar acá. La es súper puntual. Vamos a revisar primero como un par de cuestiones por acá. Okay. Y luego me dice como si tiene alguna pregunta, algún tema que necesite como repasar, pronunciación or something. Solamente let me start with the attendance. Hasta el momento estoy revisando y tenemos casi, casi perfect attendance. Solamente tengo una falta, así que excelente trabajo. Ha sido súper responsable con eso. Muy bien, Gracias por teacher. la asistencia. Yo creo que con las tareas también me las entregó todas. So we got like everything there. Y de hecho creo que tenía un buen score, ¿verdad? Mil gracias por ayudarme con la tarea. Yo sé que tienen un horario bien, bien difícil a veces. Sí. Se nos complica un poquito, pero le agradezco enormemente que. Había tenido unos problemas, como le comentaba también. Sí, no me pude conectar el día de cuándo fue antier. Ay, no me fijé. Pero sí, yo creo que Antier. recuerdo que usted me mencionó que estaba un poco mal, pero espero que ya se sienta mejor. You Sí. know that you're definitely ready y que cualquier situación que, you know, you're going through, la logré superar de la mejor manera, right? Pero de lo contrario, Sí, Francisco, correcto. está haciendo un súper buen trabajo, tiene un muy buen nivel de inglés, pronunciación Gracias. súper nice, así que solamente sigamos, right? Sigamos practicando, sigamos metiéndole ganas y estoy Okay. segura que en muy poco tiempo usted estaría hablando inglés bien fluidamente, usted habla con bastante seguridad y eso es bien importante. So, very nice job. No, esa es parte de mi feedback. No sé si tiene como algún tema con el que quiera revisar, que se le dificulte o que solo quiera practicar. So, I'm here for that. No, quizá en específico no tengo ninguno por el momento que me recuerde. Quizá solo el día a día que vamos viendo. Sí. Okay. So I'm happy too, porque Sí, eso sí. significa que los temas van quedando claros, right? That you got it. Ajá, Correcto. y eso es bien Sí. importante Y también. sí, he estado, por ejemplo, ahora aprendí un par de palabritas, la pronunciación, que tenía un poco de dudas, pero también como es bastante interactivo con los compañeros, pues nos apoyamos también. Sí, eso veo que a pesar que el grupo se unió, todos han encontrado la forma Sí, de de llevarse súper integrarnos. bien. Exacto. Todos Correcto. colaboran, todos hablan. So I'm really happy with this group y es un grupo bien fuerte. Así que la verdad espero que siga así. Si gusta, tenemos cinco Sí, minutos. bonito. So podemos practicar un poquito. We can practice a little bit. Ah, si gusta. So, así aprovechamos Okay. también, like, these minutes, right? So, Francisco, Okay. tell me a little bit about your daily routine. What do you do, for example, on a normal Saturday? Okay. I am wake up later because don't work. I don't work. Okay. I play with my daughter every day. Nice. Usually I am going to park with my family. Is the park close to your house? Yes. Is what? Okay. Yeah, What about I this am watch TV. coming? Oh, what do you watch? series, movies, What is your cartoons. okay? Yeah, I like cartoons a lot. What is your favorite series?
¿Cómo se llama? Umbrella Academy. Is it good? Do you recommend it? Yes, yes. What is Umbrella Academy about? Es superhero. Es family. Es superhero. ¿Qué más? No sé cómo se dice, resuelven casos, un caso. Like the Justice League, Justice League. como la Liga de la Justicia. Yes. Okay. No, no, no. No, están resolviendo un caso. ¿Se lo digo en español? English. No. Keep it up in English. Ah, ok. The father is dead. Cass, the Cass is for the father dead. So they are investigating the death. Yes. But they are heroes. They have Yes. powers. Yes. Okay. Is that in Netflix? Yes, en Netflix. Okay. I have not seen Umbrella Academy, but it sounds like, I don't know, like Batman, like Flash and all these superheroes. Yeah, but probably I will watch Okay. it. Okay. Nice, Francisco. That was a very good Okay. description. Tell me about this coming Saturday. What are you doing on Saturday? Next Saturday. Or next Okay. Sunday. Or next weekend. Okay. I'm going to visit parents. Ah, okay. Sí, yes. Okay. Yeah, it sounds super good. Very nice. I like it. Francisco, su listening está mejorando bastante bien. And you got it. So you know what you are asked. So very nice job. That's very, very good. Unfortunately, debo de dejarlo ir because I have another person coming. But Okay. thank you for your time. And enjoy your night. Have a good rest of your day. Good night, teacher. Bye-bye. Have a good night. Bye.
Hello, teacher. Hey, Sandra, how are you? Me pasé unos minutitos. Ay, no, tranquila, siempre es bienvenida. ¿Qué tal, Miss? ¿Cómo me le ha ido? Ay, aquí algo atareada. Me imagino, ya volvió. Sí, estamos ya lunes, miércoles y viernes. Pero entonces, ¿siempre así, virtual, o ya va presencial? No, ya voy presencial esos 3 días. Bueno, pero lo importante es que siempre nos cuidemos, right? Especialmente al momento de salir. Creo que es como el miedito que hemos quedado de salir, de interactuar, de ver a alguien físicamente. Pero primero Dios que no pasa nada, right? Sí. Bueno, Miss, igual le agradezco enormemente de tomarse ese tiempo, tenerla por acá, desvelarse conmigo. And, vamos a ver un par de cositas, solamente le robo un par de minutitos, porque hay un par de aspectos que sí me gustaría mencionar. Uno de ellos es la asistencia. Sandra, mil gracias por su asistencia. Usted siempre está ahí súper temprano, you know, bien atenta, bien presta a las clases. Así que gracias por tomar este compromiso, you know, y llevarlo de la mejor manera. So I was checking in attendance y creo que estamos excelentemente y solamente como a seguir así, ¿verdad? Intentar faltar lo menos posible. Estaba revisando y me parece que tiene 2 faltas hasta el momento. Entonces solamente sería como de mantenerlas así, ¿verdad? Siempre conectarnos el mayor tiempo posible, ya que es un requisito que INSAFOR solicita, ¿right? Y mil gracias por ello. También con las tareas, está haciendo un excelente trabajo. Me ha salido súper bien en las actividades, en el midterm. En las tareas me lo ha entregado a tiempo. Así que thank you so much, porque sí me ayuda a hacer que mi reporte vaya listo y a tiempo. Así que gracias, Mil. Le agradezco enormemente por eso, por su puntualidad, su responsabilidad. Y pues estamos mejorando bastante. Su inglés está mejorando. Veo también que con listening, su listening está mejorando muchísimo. Comprende las instrucciones más rápido. Cuando trabajamos en grupo, igual entiende a los compañeros súper, súper fast. Así que solamente es de seguir por el camino donde vamos, de no descuidarnos. Y estoy segura que en un tiempo bien cortito usted ya va a estar entendiendo, hablando fluidamente y sin pena. Pues yo veo que se desenvuelve súper, súper bien. Así que nice, that's very nice. No sé si tiene algún tema con el que quisiera que le aclarara, alguna pregunta que se le haya quedado por ahí o algo de pronunciación que quiere que revisemos. No, fíjense que yo realmente a veces, como le explicaba en el módulo pasado, ¿va? A veces me quedo pensando cómo responder, ¿va? Entonces yo empecé a hacer vocabulario y todo, pero hay momentos en que siento que no hay yo cómo responder. Digamos, cuando usted pone como la fórmula, va, del subject más el verb to be, o entonces esas cosas quizás tendría que practicarlas más para poder responderlas, porque a mí ahí siento que yo le entiendo a la mayoría, pero a veces lo mismo que me pasaba el módulo pasado, responder a veces no hay o cómo, y no es que no pueda, sino que me quedo, no encuentra cómo coordinar la idea, cómo poner las palabras juntas. Ajá. Si gusta, veamos, acabamos de ver por ejemplo este tema de present simple, present continuous. Yo sé que el tema está como un poco confuso a veces. Entonces, veamos, por ejemplo, una de las preguntas que revisábamos durante la clase. Like, what do you do? What do you do on Monday? On Monday. Cambiémoslo, on Saturday morning. Okay, so imagínense que hablamos de su rutina. What do you do on Saturday morning, Sandra? Saturday, clean my house. Entonces, wash.
Ajá, entonces acá, en este momento donde usted va a contestar, es que nosotros usamos la estructura esa. Revisemos, este es symbol present. Entonces usted va a usar esto de acá para que demos respuestas completas. Subject, luego usamos el verbo y luego usamos el complemento. Le voy a comentar, eso es como detenerlo, ¿verdad? Pero en realidad lo único que usted va a decir es, what do you do on Saturday morning? I. Entonces siempre el I va ahí, you know. Y solamente que usted diga I y el verbo ya suena algo completo, ¿ok? So I wash my clothes. Y si usted quiere sonar incluso muchísimo más ordenado todo, si quiere conectar todo, usted me puede utilizar esas palabras. Por ejemplo, later, after that, para organizarlas y para indicar que después yo hago esta otra actividad, next, etcétera, etcétera, etcétera. Y esas las puedes combinar. Por ejemplo, what do you do on Saturday morning? I wash my clothes. Later, I take a shower. Then, I play with my children. After that, I go to the beach or I do exercise. And that's it. Ahora, intentemos, try. Siempre dígame el I y luego la acción, luego el verbo. Y si lo puede utilizar después de esto, una de las palabras que están acá sería mucho mejor. Intente, try. Ok. Saturday. I get out later. Later, como later. Después de eso. Later, ¿por qué later? No es I get out later. Yo me levanto tarde, va. You can say, I get up late. Pero para conectar como lo que va a decir después, usted puede usar estas. Later, como después. Later, yo hago esto. Pero para no sonar redundante, tiene toda la razón, podemos utilizar cualquiera de estas. Por ejemplo, puede decir after that. O puede decir then. O puede decir next. Entonces sería, I get up later. After that, I have breakfast. Yes. And then wash my clothes. Yes. And next, cook my lunch. I cook my lunch. Exactly. Yo a veces contesto solo como la acción va. Yo digo, solo digo, I sleep. Pero un día un compañero, creo que Gerson, me dice, tratemos de completar todo, todas las oraciones, todas las acciones. Entonces ahí me quedé yo, bueno, ¿y cómo lo hago, va? Entonces, de eso se trata. Porque está bien que usted me diga cook, ¿verdad? Y wash. Lo único que se queda como la idea cortada. Uh-huh. Entonces podemos hacerlo y sonar muchísimo más completos al hacer esto. So, al inicio tal vez puede costar un poquito, pero vaya escribiéndolo. You know, haga su rutina del martes y escríbalo todo juntito. So, first I wash my clothes. Later, I take a shower. Then, I play with my children. Y etcétera, etcétera. Podemos hacer esto. You can do this. Okay, teacher. Sí, porque ahí es donde yo siento que me quedo corta. Si gusta, le voy a escribir para que vayamos haciendo un ejercicio. Lastimosamente el tiempo se nos acabó. I see Gerson already. Entonces, para que practiquemos, ya le escribo. Oiga. Has interrumpido mi sesión one on one, Gerson. Ya le robamos un minuto. Siento que se me está cortando. Me veo cortado acá. Permítame, no sé si es mi internet o es la computadora. ¿Se ve bien? Sí. Entonces soy yo la que escucho como bien cortado. Vaya, guys. Soy Sandrita. Gracias por su tiempo. Nos vemos el día de mañana. Ya le voy a escribir. Le voy a mandar la homework. Okay. Thank you. Good night. Bye-bye, Herschel. Good night. Enjoy it. Bye-bye.
Hello, teacher. Hello, Gerson, and thank you for the minute. Okay, so, well, thank you so much. Gracias por su tiempo. I really appreciate it. I just want to share a couple of, well, part of my feedback with you. And one of these feedback includes a homework assignment. So far, I think that your English level is super good. You got a lot of vocabulary and you try to practice your vocabulary every day. So excellent job with this. Now with the homework, so you got 10 in the 3 activities we got. So that is super good. The midterm was easy for you. In attendance, I'm checking. Y solamente me tiene un only one, exactly. Yeah. Only on 24th, September 24th. Yes. Y de, lo, y de ahí, casi perfecta. Almost perfect attendance. So, la idea es que sigamos así, you know, que ya no me falte más. But, siempre veo que se conecta bastante temprano. That you are, like, super active in classes. Así que, very, very nice job with this. Thank you. Solamente... I try to never faltar, miss the of class, and when I miss the class is because I have a lot of work, but is rarely ever what happened this lo que suceda eso, ¿verdad? Yes, but, I know. You have a really good record. It's from level number one, I remember. So your record is super clean. So creo que tiene almost 100%. Creo que también me faltó solo una, I think. Una. But in general, yeah, you see, I remember. Yeah, no, but you are like a very nice participant. Está bien comprometido, bien motivado. Así que siga así, you know. Continue practicing, continue getting vocabulary. And I'm pretty sure in 3 meses más, your English level is going to be super intermediate. I try to study English before your free time. Start my job. And I have a Academia Europea's books, and okay. I review is all other system, but I try to learn more and more, and I have a app. Duolingo. I have heard. It's very basic, but it's nice. Uno está en el banco o está en algún. I play, digamos, I play the app. Okay. Well, lo importante es que a usted le funcione y que se sienta cómodo utilizando la app. As long as you feel comfortable, that's okay. I to try read a book. The name is The Jungle Book. Start in this week. Start to read. Okay. A ver qué tal. Ir poco a poco. Hay muchas palabras que I understand, but I. Pero you get vocabulary this way. What? Sorry. Creo que se me quedó cortado. Yeah, I mean, when you read, when you write, you get vocabulary. So, algo que sí le puedo recomendar quizás que le puede funcionar también con la parte de listening y la parte de pronunciation. Si ya tiene un libro de Jungle Book, váyase a YouTube o cualquier lugar donde encuentre, right? Y ponga el audiobook. Póngalo en el, exacto, ponga el audiobook, lo va leyendo y lo va escuchando para que usted lea y relacione la pronunciación de la palabra
con la escritura de la palabra. Of course, vocabulario nuevo, you know, yo hacía un cuadernito, so I have like a notebook con vocabulario nuevo, el significado, colorcitos, dibujitos, y a mí me funcionó. So probablemente encuentre también su forma de aprender, right? Sí, eso es lo que estoy tratando, ¿verdad?, de hacer. Sí, la verdad es que estoy comprometido en el sentido de que es necesario, pues, aprender, ¿verdad? Y la otra cosa es, es bastante diferente, it's very different, the English on United States. Yo llegué a un nivel, digamos, de 8, nivel 8, pero cuando uno va a Estados Unidos es como que no sepa nada, pero sí, yo creo que lo importante es el listening, como usted dice, y voy a tratar de leer noticias o escuchar videos. Yeah, listen. Listen to the news. If you have the opportunity to travel to USA, it's true. It's different. Because remember that normally nosotros hablamos como lentito para que nos comprendan los demás. Because we are learning. Porque no estamos en un ambiente real, etc. In USA, it's like they speak the way they do. Their speaking is faster, they use a lot of new vocabulary, and it's okay. But see, if you are planning to travel to USA, I recommend you to listen to a lot of videos, listen to movies, listen to the news. So todos los noticieros que encuentre, listen to them. Sometimes usted puede poner subtítulos, you can have subtitles, and you can, pero no en español. You can have the subtitle in English, y palabras nuevas, you can write them down. Yes, I listen the CNN news. I have an app. Wow, that's difficult. But I don't understand nothing. No, I mean, you can start with something simple. Puede comenzar con algo like, por ejemplo, caricaturas, cartoons, que están diseñados para niños. You can start with the listening for cartoons. And little by little, puede irse moviendo para algo más, más formal, como el vocabulario de CNN. A kids movie. Yes, exactly. Son las mejores. You can start with that y luego ir como subiendo de nivel, e irse a algo más más especializado. Mm-hmm. Yes, okay. All right. So, Gerson, thank you so much for your time. Hey, and I got Gerson and Madeline. Madeline is coming. All right. She's following you. And you turn on the video. Okay. No, but thank you so much. For your 1 minute, can you hear me? No. Okay, November. No, we're right on time. No, it's fine. Thank you, Gerson. Have a good night. Bye-bye. Hi, teacher. Sorry for llegar antes. No worries, Madeline. Thank you for waiting for your shift, for your turn. Miss me escucha, fíjese que yo me veo que se me está frizando, pero no sé si solo soy yo. Yes, I listen to you. Ah, okay, very nice. So, gracias, muchísimas gracias por estar acá, por esos minutitos. La verdad es que es más como la oportunidad para revisar algunos aspectos. And, quiero comenzar con, let me take a look here. Let me get started. Quiero comenzar con la parte de asistencia. I'm checking here y creo que tenemos una súper buena asistencia. Solamente una falta me tiene. Así que estamos súper bien, right? Solamente es como de intentar no seguir, no tener más. Pero súper nice, okay. súper good. También revisé la parte de las notas. Me salió súper bien en el examen 1, en la evaluación 2, en el midterm. Y pues estoy más que segura que de su capacidad. I think that you're doing a very nice job. Siempre la veo activa participando, you know, getting more vocabulary, asking questions, practicing with other people. So, la verdad es que eso ayuda bastante cuando usted habla con otros compañeros.
A veces ellos nos presionan a hablar más because they speak more and we are like, oh, quiero hablar igual que él, you know. So, and that's very important. And I know that a lot of classmates also dicen, quiero hablar como ella, you know, I want to speak like Madeline. She speaks a lot. Because escuchamos ese tipo de comentarios, right? Algunos compañeros van bien adelantados, you know. And I'm really happy. I'm really happy that is your case. Your English is very nice. Your vocabulary is super good. Y lo más importante es que siempre tiene la actitud de, oh, quiero aprender más. You know, I want to get more. I want to get more. And that's super good. Porque significa que en un tiempo más corto, usted va a mejorar muchísimo más. And you will achieve your goal, incluso en un tiempo más corto del que se ha programado. Así que, very nice. Just keep it up, you know. Keep up getting here. Igual con attendance, volviendo a la parte de attendance, siempre la veo conectada bien temprano, you know. No se me desconecta, like, long period of time. Así que, thank you so much for being there, you know, for committing. That is my feedback. So, no sé si tiene, like, any comment, algún tema que se le haya quedado por ahí que quiera revisar, o pronunciación, o simplemente podamos aprovechar esos minutitos y practicar English a little bit. No, bueno, ahorita creo que he comprendido todos los temas. Es un poco complicado, digamos, en intentar comprender ahorita el ING para futuro cuando yo solo lo había visto en ahorita. Entonces, sí, creo que depende un montón del contexto, pero creo que lo he entendido bien. Y nada, solamente comentarle de que a veces en los grupos siento como que algunos compañeros como que nos ponen de su parte. Como que quieren que uno como que le vaya a escribir, porque a veces yo les digo, están escribiendo, compañeros, la conversación que estamos, no, yo así lo voy a decir, o sea, como que no ponen de su parte, y eso a veces es un poco incómodo. Por eso que ya ves le dije, no, teacher, cámbieme, porque les pregunté, ya, porque en, o sea, en el grupo de todos habíamos hecho ya la actividad, solamente para cuando nos fuéramos a los grupos pequeños, ya solo practicar, ya hicieron sus oraciones. No, las tres me dijeron, no, entonces yo dije, bueno. I better move. Yes. No, me imaginé que había sido algo similar, you know, e igual siempre por los grupos intento como rotarlos en la misma clase, dos o tres grupos, para que evitar como ese tipo de situaciones, you know, y que, pues sí, ¿verdad? Escuchen a otros compañeros que también tengan como el reto de hablar con compañeros que tengan esa misma gana, esa misma intención o ese mismo nivel de inglés, ¿verdad? So, I try to rotate, pero no se preocupe cuando tenga una situación de este tipo. Let me know, y con gusto, no hay problema, la puedo cambiar. That's just fine. So, si gusta, we can use these minutes para practicar un poquito el futuro y utilizar present continuous para que de una sola vez nuestro cerebro vaya asimilando y diciendo, ah, también es para futuro. Okay. All right. So tell me, what are your plans for the end of the year? I know that we have coronavirus. I know that everything is crazy these days. But if we talk about December, what are your plans for December? On December, well, All end of the year, I sell the fireworks. Okay. And that's in your house, right? Yes, in okay. The shop. In la tiendita de aquí cerca. Okay, so you sell or you buy? I sell. Oh, sorry, I didn't get that. I heard I said. So you sell. You sell things like volcancitos, you know. Yes. Ah, okay, okay. All right. Whatever. Yeah. Nice. Okay. Yes. And this year, I don't know what doing. No sé qué voy a hacer. I don't know what doing to end year. Mm-hmm. What I am doing. What I am doing to end year because mm-hmm. The coronavirus
is present right now in El Salvador. And another things and I will doing and I doing I am doing I am doing is cook with my mom. I love cook with my mom. Okay. She make a bread with turkey. Wow, it sounds delicious. Yes, for Christmas or for December 31st. Two days. She cooks this, and I help she because I love to cook too. Oh, okay. Can you cook? Yes. My mother learn every day me. Learn me every day. Taught me, me enseñó, taught me. Or teach, yes. De enseñar. Uh-huh. Okay, my mother taught me yes. To cook. Ay, very nice. But that sounds very interesting. So, how long have you, this is a difficult question. Okay, how long have you sold fireworks? How many years? When I had 13 years old. Uh-huh. So you started. Yes. I started to sell when I was 13. Wow, so you have been selling fireworks for what, 10 years? 12 years. Wow, that's a lot of time. Okay, so I believe everybody recognizes you. Everybody say, hey, let's go to that store. Everybody recognizes. Ah, okay, but that sounds other neighborhood. Really? So other people go to your place and buy. Okay. Wow, but that's a lot. I hope your business is good. And hopefully, you know, I really hope by December, faltan dos meses. No, un mes. My goodness. We are missing like 1 or 2 months. 1 month and a half. I really hope that by December everything is gone, coronavirus is over, and people get vaccination, you know, a shot, una vacuna, anything for the coronavirus, and we can have a normal Christmas, but who knows. Anyways, all right, very nice job, Madeline. Very good pronunciation. I like your vocabulary. That's very nice. That's what I'm talking about. Very good, thank you. So keep it up, you know, keep up getting more vocabulary. Thank you so much for your time. I got to let you go, you know, go to sleep, rest, and I'll be seeing you tomorrow. Okay, have a good night. Okay, teacher. Bye-bye, Madeline. Night.